Remediación del basural y forestación de la zona. Queremos que sus pobladores se enorgullezcan de lo que han sido capaces, pero también que el resto de los mendocinos nos integremos como parte de nuestra sociedad. En este momento estoy presentando en esta legislatura el plan de ordenamiento territorial de la provincia de Mendoza. Entrego un juego al señor vicegobernador, al señor presidente provisional del Senado y al señor presidente de la Cámara de Diputados. De esta manera cumplo con el compromiso asumido hace un año en este mismo lugar. Es un plan elaborado responsablemente con las diferentes áreas del gobierno provincial, las universidades, los municipios y los distintos sectores de la sociedad civil, representados en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y en su consejo. Hace 3 semanas hemos validado este plan en una audiencia pública que fue un hito histórico en la Argentina. Es un plan habilitador que dispara 2 procesos. Uno, la elaboración de planes de ordenamiento territorial en cada uno de los 18 municipios. Y 2, el desarrollo de planes sectoriales en turismo, salud, hidrocarburos y otros planes específicos, tal lo establece la 8051. 12 municipios ya se encuentran trabajando en sus propios ordenamientos locales. Estamos convencidos del compromiso social adquirido y que transitamos hacia un modelo de desarrollo sustentable. Es por ello que hacemos del ordenamiento territorial una política de Estado. En este sentido, crearé el Banco de Tierras Fiscales en la órbita del Ministerio de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales, que nos permitirá planificar el uso adecuado de las tierras, considerando el acceso de suelo apto para habitar y para producir como un derecho efectivo de todos los habitantes. Signo concreto de nuestro compromiso es el avance en la reparación histórica de las tierras de nuestro pueblo originario, que involucra 660.000 hectáreas ubicadas en el norte de nuestro territorio. En diciembre del año pasado presentamos como iniciativa la elaboración de un nuevo anteproyecto de la Ley de Aguas. Lo hicimos en forma conjunta con los exgobernadores, con mis colegas gobernadores de Mendoza. Buscamos con consenso como política de Estado la adecuación a nuestros días de una ley que data del siglo XIX. Como lo expresamos en el decreto de convocatoria, debemos dejar plasmado para nosotros y las generaciones que vendrán que el agua es un recurso finito y vulnerable, por lo tanto, esencial para la vida y la salud, como insumo al servicio de la generación de riqueza, pero también en el objetivo irrenunciable de la erradicación de la pobreza. La iniciativa contempla la implementación de mejoras en el riego tecnificado, la gestión integrada del recurso hídrico compatibilizando su uso, la adecuación de la infraestructura hídrica, así como la atención de los desafíos de cambio ambiental global, incorporando instrumentos que tengan en cuenta los efectos sobre el clima y régimen de los ríos, y el establecimiento del principio inderogable de la participación de los usuarios, entre otras cuestiones. La administración del agua es concebida por nosotros como un factor de inclusión, de educación y de visión estratégica. Como factor de inclusión, porque a través de las inspecciones de cauce tratamos de que miles de productores mendocinos mejoren su rentabilidad y su competitividad. Como factor de educación, a través de la Ley de Ciudadanía del Agua que sancionó esta legislatura, el Manual Educativo Acualibro y la Tecnicatura en Recursos Hídricos. Y como visión estratégica, porque debemos multiplicar las hectáreas irrigadas de la provincia, que implica aumentar la riqueza y generar más puestos de trabajo en la agroindustria. Ya hemos comenzado a trabajar en obras adaptativas conforme al Plan de Agua 2020 y al cambio climático. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha confiado en Mendoza para trabajar en conjunto un programa integral para el sistema del cacique Guaymallén y ayudarnos a elaborar el balance hídrico de las cuencas provinciales. El Departamento General de Irrigación comenzó en el 2014 la impermeabilización en el departamento de La Valle de 84 kilómetros de canales, con una inversión de más de 300 millones de pesos que beneficia a casi 18.000 hectáreas y 850 productores.
el repaso de la política que más avanza y se consolida en el territorio mendocino, la vivienda. Al día de hoy,